Bueno, muchas gracias por la posibilidad de mostrar, digamos, esta que en realidad es una audiencia pública destinada a un proceso que se llama revisión tarifaria integral, como dijimos hace unos días atrás en la conferencia de prensa que habíamos hecho, en donde la empresa Edesal pone a disposición de la comunidad un proyecto para hacer lo que se llama una reformulación del cuadro tarifario, de modo tal que digamos, se pueda poner a disposición justamente de la comunidad y que la comunidad pueda, a la vez de observar, digamos así, los datos, los números de la empresa, tomar opinión. De hecho, ustedes habrán visto que ha tenido una importante participación de gente del más diverso, de los más diversos orígenes, digamos, que está opinando sobre esta propuesta que hizo Edesal. ¿Cómo se llega a los porcentajes del pedido? Bueno, en realidad no es un pedido concretamente, sino que lo que se hace es poner a disposición justamente los datos que permiten llegar a la conclusión de que puede haber un incremento o no en el servicio eléctrico. Sí, lo que se hace aquí es justamente mostrar toda la estructura de funcionamiento de la empresa, la cantidad de personal, la cantidad de vehículos, las instalaciones, los recursos que necesita y proyectar para los próximos 5 años cuáles son los recursos que va a necesitar la compañía. Claro, pero los porcentajes se van incrementando casi en forma trimestralmente. Hace muy poquito tuvimos un 23%. Claro, eso que ocurrió hace aproximadamente 4 meses, en el mes de julio, tuvo que ver con lo que se llama el mecanismo de monitoreo de costo. Este es otro proceso totalmente distinto que se originó allá por el año 2022, donde se hace la presentación y se pone a disposición del ente regulador y de la comunidad los números, digamos así, de la compañía, ¿sí? Una vez que eso se evalúe, puede redundar en un incremento o no. De acuerdo a como ustedes vieron, tanto la propuesta que hace Edesal como la propuesta del consultor que ha contratado la Comisión Reguladora llegan a la conclusión de que, como ha habido un proceso inflacionario importante, es necesaria una modificación. Ahora, ¿cuál es el valor de esa modificación? Va a quedar a definición en función del análisis de todos estos datos. Por parte de la empresa siempre está la predisposición a llegar a un acuerdo. Claro, por supuesto, sí, la empresa incluso, digamos, como lo contamos la vez pasada que conversamos, tiene un número en la mente, digamos, pero ese número está sujeto a esta verificación y a este análisis, precisamente.